Hola, molt bona vesprada. Estem aquí en l'hotel RH Bairena en Spa de la platja de Gandia. Per què? Perquè arriba el temps de magasin a Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca. Ja saben que també poden acompanyar-nos per streaming en la web telesafor.com. Ahí tenen tots els programes emesos al seu abast, on estiguen i el moment que vulguin. Avui ens proposem dos assumptes. Anirem més divendres i ja saben que tenim aquesta cita obligada amb Fira Mercat Gandia. Aquest cap de setmana obri les seues portes, ja estan obertes, se'ls espera, i està dedicat al sector de l'estètica i del tatu. Estan pensant fer-se algun tatuatge? Doncs bé, aprofiten i vagin allà a Fira Mercat durant tot el cap de setmana, divendres tot el dia, dissabte tot el dia, diumenge pel matí, perquè allí hi haurà vertaders professionals que s'aconsellaran. Però arrenquem eh, posant la pista enrere. Fa quasi més de dos anys enrere. Ya van a hablar a Alfredo Gironés, eh, que es uno de los pacientes que va a estar en la UCI en el Hospital de Gandía per COVID. Entonces, ve, recuerden el nombre de Blas Cabanillas, un joven de Gandía, que va a ser de las primeras personas ingresadas en la UCI del Hospital de Gandía. Va a pasar muy mal. Va a estar 10 días en la UCI, mes 10 en planta, y también 10 y 10 semanas en esa casa de recuperación. Dos años casi después, en Karate... alguns, eh, alguns efectes, conseqüències que millorar. Continua anant al fisioterapeuta, però ens llança un, missatge positiu. Així és que arranquem primer veient esta entrevista amb Blas Cabanilles, expacient Covid dels primers a l'Hospital de Gandia, quasi dos anys després. Va ser la cinquena persona que en març del 2020 va ser ingressada en la UCI de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia eh, després d'estar contagiat per Covid-19. Ha passat eh, dos anys i mig, eh, pràcticament, eh, arredonint la, la xifra. Eh, des d'aquest moment va passar molts, molts dies en l'UCI, després altres dies en planta, i després ja recuperant-se també molts dies, unes quantes setmanes, en sa casa. I ara pot dir que està pràcticament recuperat sense, bueno, algunes seqüeles, però que eh, tenen solució. Estem parlant, té 30 anys, de Blas Cabanilles. Blas, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, abans de res, enhorabona. Suposo que ha suposat un esforç, perquè deia que té seqüeles eh, d'aquest contagi per Covid-19, però són seqüeles eh, que continues treballant i tenen solució, evidentment. Sí. Són seqüeles relacionades amb tot aquest període tan llarg en el qual vaig estar en l'UCI i en planta, no directament del Covid, però sí indirectament, com és afectació de nervis i, sobretot, moltes cicatrius de la tràquea del pleurevac. Per això continuaràs treballant-ho per a recuperar-ho al 100%, perquè des d'aquest moment tu has estat anant al fisio, has estat anant fent de controls, és a dir, una constància eh, que no, no has parat. I això era fonamental per a la recuperació. Exacte. Una constància en sanitat pública, setmanal, sobretot donar gràcies sempre les nomeni a les fisios que estan en mi dia a dia i eh és qüestió d'esforç, de constància, també per a aquestes persones que eh, ho han passat tan mal i els ha afectat també psicològicament, que amb esforç i l'ajuda dels de més si la necessiten, poden recuperar-se completament. Mm. Eh, fa uns dies parlàvem amb Alfredo Gironès, eh, que també va estar eh, en la UCI, en planta, està completament recuperat. Ha estat, fa un mes, ha passat l'Òmicron. Tu no has passat l'Òmicron, no? No, jo per sort no. No la veritat és que ha anat esquivant, sí, quan hi ha hagut alguna ona més, més gran, sí que en el col·legi on treballa ha anat amb més, amb més cura en la FP2, allà amb amb un poquet, perquè sempre te queda eixa, eixa por. No, no arriba a ser trauma, o almenys en el meu cas, però sempre tens eixa por. Ser conscient del perill, eh, que això també és el que ens manté sants o, eh, evitar no, possibles eh, contagis, Eh, Deia, vam parlar amb Alfredo, però eh, tu multiplicaries, crec que per 4 o per 5, eh, el teu ingrés, el temps de durada, recordem, tu entres, eh, quin dia de març entres a la UCI? Jo vaig, bueno, jo vaig ingressar en l'hospital el 18 de març, 3-4 dies després me van pujar a UCI i allà vaig estar quasi 50 dies. Des... 50 dies en la UCI? 50 dies, quan els infermers m'ensenyaven el meu informe que anaven completant i actualitzant dia a dia, ocupava un gran munt de fulls. I després un altre mes en planta i en casa ja tot l'estiu, tres mesos d'hospitalització domiciliària, agrair també a eixos professionals i eh, ja en, mentre estàs en hospitalització domiciliària sí que pots ser al carrer però jo eixia en la cadira de rodes, en l'andador després i eh, i sí que ha sigut, pues, com ha dit abans, un període molt llarg, però de, de constància, de treball, ajuda i d'amor d'altres persones. I aquests tres mesos d'hospitalització domiciliària, tu recordes eh, l'estat d'ànim era positiu o, o, estaves afonat? Com vaig passar aquest temps? La veritat és que eh, jo sempre he sigut molt optimista, una persona molt optimista, però ahir tinc que agrair a la meva parella que ha sigut un pilar fonamental i eh, la gent i, i, els metges i demés se sorprenien de que els dos estiguem tan optimistes, animats i com dic, el, al final eh, curar-se comença per, per el cap també. Això de si és molt, molt important. Eh, recordes eh, algun moment eh, i és que una persona positiva, però suposa que deia ser moments, moments complicats, que ara, eh, eh, tot aquest temps després, es mirarà d'una altra manera, fas una lectura diferent, o com, com recordes això, tota aquesta evolució des de l'ingrés fins a l'hospitalització domiciliària, com ho recordes? A veure, jo sí que dic que sóc una persona molt optimista, però en realitat, eh, com he dit abans, no arriba a ser trauma, però sí que alguna vegada pues, m'he posat a plorar perquè sí, i desitjar abogar als professionals també de la salut mental totes aquestes persones que necessiten i no se decidixen de que si veuen que estan desbordades que demanen aixi ajuda. Jo per sort encara no la necessitat, no descarte que la puga necessitar, però de moment estic bé, sobretot per tantes, com dic, tantes zones, eh, tanta gent al teu voltant que veus que cau i sempre sempre vas en compte. Perquè, eh, tu el dediques, quin és la teva... en què treballes? Clar, jo soc professor de secundària, aleshores totes aquestes zones que dic les hem viscut eh, en primera línia sí. i després de Nadal jo tenia un, dos alumnes per classe que donaven positiu, ells són la seva família mm. aleshores allí sí que t'entra el... Entra un poc la por, però... És, és, és evident, està més que justificat. Eh, clar, durant tot aquest temps, després ja l'hospitalització domiciliària i sobretot fins fa quatre dies Eh, aquestes imatges que veiem, bueno, la primera pregunta, davant dels negacionistes, una persona, si aquells que no me, ni tan sols hem estat contagiats, en cap moment hem passat el, la Covid, com és el meu cas, eh, quan veiem aquestes persones negacionistes de la, de la pandèmia, del virus, eh, se'ns movia tot el cos, una persona que ha passat per la UCI davant aquestes negacions, eh, com es gestiona, què es pensa? La veritat és que el teu primer impuls és, és negatiu, és violent, és pensar eh, si el passat és tu, eh, pensaries d'una altra manera, però al final jo crec que eh, els negacionistes el que busquen és un poc aquesta batalla, no? I, i si els que els que som conscients del que passa ens ocupem de coses més importants, no de barallar amb ells, sinó de preocupar-nos per la salut dels de més i tal, eh, és ignorar el que, el que busca brega i ja està. Sí, el que pretén fer soroll. Parant això de, de, de donar consells, no? missatges positius, sent eh, professor... Eh, en tot el teu grup, l'alumnat, suposa que ja t'encarregaries de llançar aquests missatges de responsabilitat, de sentit comú, durant tot aquest temps fins al dia d'avui. Sí, jo sóc l'exemple viu i ells han sigut molt conscients, sobretot el curs passat, de, del que passava i del que podia passar i sí que és de veres que aquest curs està sent més difícil perquè, per sort, eh, els que agafen la malaltia, l'estar vacunats i ser altres variants, ho passen més lleu, però sí que és de veres que quan intenten dir «Ah, ja s'ha acabat!» i m'ho diuen a mi, es queden com «Bueno, vale, no, igual no». Així que sí, jo crec que és important transmetre-ho als més joves i a qualsevol persona. Professor de secundària, però justament, així darrere, estem a la plaça Loreto, tenim la seu de la Universitat Popular de Gandia. Jo recordo ja fa uns quants anys, almenys 10, 10 anys, estaves com a alumne d'un taller d'escritura de, creativa que impartia Adriana Serlich. Eh, tu saps d'alumnat i ara és professor en aquest taller? Jo era el més jove en el taller d'Adriana, la meva madrina literària, com dic sempre, i eh, ahir és quan vaig començar en tot este món i l'any passat ja m'ho van oferir, però encara estava un poc convalescent i ha sigut este any quan ja m'ha decidit. I encara que siga un esforç per l'horari de mestre, la càrrega de treball, a mi és que em dóna la vida i eh, els alumnes són persones molt entregades, també, els alumnes de la Universitat Popular i qualsevol cosa que els oferisgués l'agafen, sempre tenen eixa aport de jo no he escrit mai, o... però és un plaer i és un gust treballar amb ells. Eh, Suposa que moltes vegades se podrà reflectir en alguna de les persones, alumnes teus. Eh, professor, escriptor, quan comença en tu allò de, la... de les ganes d'escriure? L'anècdota que conté sempre és que quan era xiquet tenia molt mala cal·ligrafia i ma mare va haver un estiu que em va obligar tots els dies a escriure un full, sense ser del que fora. I al principi començava a escriure el que m'havia passat durant el dia, però al final era estiu, tampoc passaven moltes coses interessants, sobretot entre setmana. I vaig començar a inventar-me aquestes històries o copiar-les que veia dels dibuixos animats i tal... I, i, a partir d'ahir ja després ella també me va dir que m'apuntarà al taller i tot va anar rodant. Vas anar donant-li forma no? a aquesta passió de, per escriure. Eh, dones classes, tens temps, continues escrivint? Aprofite el temps en el que els meus alumnes estan escrivint algun exercici que els manen per a poder escriure jo també alguna coseta i de més, però sí que eh, costa trobar-te per a tot. Eh, no et planteges el, el donar-li més temps a l'escriptura i afiançar-te com a escriptor i no sé per què, per què no, el, el viure, si pot ser de l'escriptura el dia de demà. Home, el, meu objectiu, el meu objectiu no és tant viure com, sinó disfrutar, disfrutar, formar part de la literatura encara que siga de manera local i sí que és de veres que vaig escriure un poemari arran, arran de, de la meva experiència amb el Covid que mescla poesia i mescla prosa i està quasi, quasi acabat, sí que l'haviat enviat a alguna editorial, però la poesia i els escriptors novels, com saps, és molt difícil de trobar un lloc. Eh, títol per a aquest poema? Eh? eh? Eh, tenia, dos, tenia dos o tres, dos o tres títols, però clar, quan, conforme passa el temps i la pandèmia queda un poquet enrere, encara que no s'ha acabat i apareix que hi ha gent que pensa que sí, queda un poc enrere, eh, dir un, un títol com eh, la meva experiència amb el Covid, no? Pues queda molt... Ah, però bé, ja, ja arribarà el, el moment, tornarem a parlar per aquesta excusa també. Eh, Blas Cabanilles, eh, t'agraïm que s'hagi acompanyat per fer aquesta xerraeta. Volíem saber què havia passat aquest temps després. Ens alegrem de comprovar eh, que ha assistit eh, totalment d'aquest moment no? tan, tan extrem, tan, que, tan incert que era, i donar-te l'enhorabona per aquest esforç, eh, per continuar lluitant i per donar exemple al teu alumnat, tant en la Universitat Popular de Gandia com en la, el teu centre escolar. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Estética y tatu. Así en Fira Mercat de Gandía durante todo el cap de Semana. Ya saben que es una cita obligada que tienen cuando se inaugura este spy. Si es que aprofite. Anima a hacer el típico recorregut, ¿no? Pero con ese algunos de los expositores, les marques que están así, Compré, por ejemplo ideal láser, diodo y estética avanzada. Tenemos a Laura para que nos lo cuente. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, coméntanos, supongo que es un placer no estar aquí en Fira Mercat de porque es un escaparate en el cual mostraros y cuéntanos quiénes sois, desde cuándo estáis en el, en el sector. Pues mira, nosotros somos una empresa que ahora mismo está en periodo de expansión, tenemos uh -huh. un montón de clínicas a nivel nacional por toda España. Eh, esta en concreto se sitúa en Avenida Blasco Ibáñez, aquí en Gandía, y sobre todo nos dedicamos al sector de la estética y de medicina estética. Uh -huh. Trabajamos con láser, con un láser de diodo de última tecnología. Trabajamos con aparatología médica, sí. tanto para tratamientos faciales, corporales, tratamientos faciales, por ejemplo, iluminadores, para reafirmar antiedad, tratamientos corporales enfocados a reducción de grasa, uh -huh. reafirmación y luego trabajamos con medicina estética. Uh -huh. para... Vamos a ver, Laura, por ejemplo, porque aquí tenéis eh, para ver exactamente eh, a qué nivel no nos sitúa vuestra, vuestra empresa. Coméntanos esto que tenéis aquí. Después. Pues mira, esto es un drenaje linfático, es una presoterapia que utilizamos sobre todo para. Para, para acompañarla a tratamientos reductores y reafirmantes. Nos ayuda a drenar toda la grasita que nosotros sí. hemos eliminado con un tratamiento y ayuda mucho a combatir la celulitis, la piel de naranja. Bueno, estáis, es, estamos hablando de tecnología eh, punta eh, para garantizar un buen resultado. Un buen resultado, efectivamente. Siempre que trabajamos para reducir grasa, siempre esa grasa hay que eliminarla de alguna manera sí. y un drenaje linfático es obligatorio para, para un buen resultado y que el resultado, sobre todo, sea óptimo para la clienta. Así es. Y sobre todo también es importante seguridad, eh, confianza que, que el cliente, la clienta sabe que va a un lugar que está atendido por profesionales. Efectivamente, además trabajamos con un departamento médico que da soporte a todos nuestros tratamientos. Eh, hacemos seguimiento con un diagnosticador corporal y facial que nos va a ayudar a que durante todo el tratamiento se vean los resultados que, que queremos garantizar al cliente. Y tenemos todo el soporte para, para la clienta, para que al final del tratamiento sus resultados... Sí pues sean bueno, los vemos, buscados eh, por aquí por ejemplo eh, porque habéis eh, se trata de un escaparate eh, tenéis aquí diferentes productos no uh -huh. eh, tenemos tanto tratamientos de corporal y facial medicina estética y luego tenemos también eh, un diagnosticador facial que nos ayuda a, a crear una crema diaria para la clienta personalizada. ¿vale? Uh -huh. Todos estos son principios activos y siempre, al final, cuando una clienta compra una crema, al final esa crema la compra todo el mundo. Esta crema está indicada para cada paciente con sus principios activos que necesita y con el estudio que, que hacemos con la patología facial nos ayuda a determinar qué principios activos necesita el cliente y así hacemos su cremita personalizada. Fantástico, personalizada la atención. Ahora, muchísimas gracias. A y a disfrutar, vosotros. que venga la gente, ¿no? Aquí Muchas a fin Exacto, que nos conozca, que eso es sobre todo lo que buscamos, eh, ayudar al comercio local, sí. que es súper importante y, y bueno, que al final sea un escaparate para darnos a conocer y para, para que vengan a visitarnos. Que vaya bien el fin de semana. Muchas gracias. gracias Hasta luego. Seguidnos, altres. Eh, ya ve, bueno, aprovechen el caldísimo, que son verdaderos profesionales, si es que están así del mundo de la estética, del mundo del tatuaje, pero... fem un paronet. Vicenta Ferrer, regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja estan les portes obertes, una vegada més convidar a tota la ciutadania que vinga a disfrutar, a veure pues, un poc eh, l'estètica és important, tatuatge també, així tenim de tot i verdades professionals. Sí, efectivament, nosaltres sempre intentem eh, tindre les últimes novetats per a la fira, a més, bons professionals que puguen assessorar. Aleshores, eh, jo convido a tots a que vinguin i que i que conegui el nostre espai com sempre tindrem tatuadors, també el tatuatge ja forma part ja per a molts és una manera de viure, no? ja no sí. sol ser una moda, hi ha ja molta gent fins i tot es tatua records de vivències i ja són coses molt... I bueno, vull dir que tenim així un tatuador però que demà vindran dos més, demà i després demà tindran dos més, que avui per agenda no s'ho han pogut acoplar. Pues aprofitarem i ara pararem, crec que és David de Red Terroat Tatu, sí. que ve des d'Oliva, de, des parlarem amb ell, com a la gent que vinga no? este cap de setmana, eh, per aquest suport també al comerç local. efectivament, efectivament. Jo vos convido a tots a que vingau, conegau les últimes tendències, n'hi hauran descomptes, uh -huh. es poden posar piercings, tatuatges, i bueno, si volen assessorament també n'hi haurà eh, l'àcer per a llevar tatuatges, uh -huh. se'n uh -huh. poden posar i llevar. Important també. <laughs> I microprimentació de selles, que també és una cosa que ja l'hem tingut així i va tenir sí. molt d'èxit, és una cosa molt demandada ara per, també per la ciutadania i bueno sistema això tu molt bé ho has dit eh, donant suport al comerç local i, i efectivament entre tots Pues, anem superant el moment. Molt bé, molt Moltíssima, bé. Moltíssimes Vicenta. Anem a continuar el recorregut molt amb el teu permís. Eh, estan a punt d'arribar la resta de responsables sí. polítics per a fer inauguració així és que aprofitem molt bé, nosaltres per a fer el recorregut. Moltes Vicenta. gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies, Va, adéu. Seguim nosaltres eh, hem vist durant tot el cap de setmana. Així tenim de ben segur que el Sona no és la primera vegada que participa en Fira Mercat Candida. Això vol dir que està més que contenta Quiérete, cosmética solidaria, artesanal y natural, Sara García buena Muy buenas tardes. Bueno, a repetir fila Mercat, eso es que estás contenta, te gusta. Por tercera <laughs> vez, este año la primera, pero el año pasado pudimos asistir a dos, sí. así que estamos súper contentas. Se la comenta, nos recordemos que tenéis aquí el expositor eh, con todos los muestrarios, amplia variedad, haznos alguna, alguna referencia. Pues nosotras tenéis. somos una marca de alta cosmética ecológica, natural y vegana, todos nuestros envases son reciclables y reutilizables. Utilizamos cartón césped. En nuestra composición no, no utilizamos agua. Uh -huh. Tenemos una cosmética waterless. Miramos mucho por el medio ambiente. Y algo a destacar también de nuestra marca es que colaboramos con diferentes fundaciones y asociaciones que luchan contra la violencia de género. Uh -huh. En esta feria eh, donaremos un euro de cada pack que hemos preparado sí. del Ahí 8M. Sí, sí, donaremos un euro a asociación Rosa Desbens, que es de aquí sí. de Gandía, en la que formo parte de la directiva. Así que queríamos darle un poco de visibilidad y, y colaborar con ellas, ayudarlas con, como podamos. Y nada, hemos preparado estos packs y es uno de, de nuestros valores de, de marca. El toque que os diferencia, de hecho, en la lectura del manifiesto del próximo 8 de marzo, martes, va a ser la presidenta la que va a hacer la lectura del manifiesto a las puertas del, del ayuntamiento. Y aprovecho para decir que allí estaremos haciendo el programa de Radio Gandía Ser Hoy por Hoy, eh, Gandía Magazine, de 12 y 20 a 2 menos 20 en directo desde la misma plaza para dar apoyo a, a toda la celebración. Nosotras, como Quierete, también estaremos participando, Perfecto. así que nos veremos allí una vez más. Bueno, de momento disfrutamos de <laughs> Firabercat Gandía, que vaya muy bien el fin de semana, Sara. Muchas gracias, gracias un placer. Gracias. gracias. Eh, seguim nosaltres, ja hem vist, són molts detalls els que s'han de tenir en compte per, per a aquesta fira Mercat Gandia. Així és que seguim nosaltres, Y así Tenim, claro, había de estar presente, Farmacia del Paseo abierto 24 horas. Silvia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Silvia, eh, no podéis faltar esta, esta cita eh, y quiero que nos comentéis un poquito qué es lo que habéis traído aquí en, uh, para estar en Filamerca. Bueno, pues como la feria era un poco tema de estética y dermo, pues no, nosotros hemos venido con, un poco con la gama más de alta cosmética. ¿Eh? Me voy y... a poner por aquí para que nuestro compañero Paco vaya sacando planos. Cosmética de, de alto nivel, estamos sí, hablando. Alta cosmética, eh, hemos traído también todo el tema de colágenos y antioxidantes a nivel interno, que también es súper importante, la nutricosmética para la piel, sí. ¿vale? Las vitaminas C siempre <laughs> tienen que estar presentes para frenar ese envejecimiento, además, bueno, para, para todo tipo de, digamos, de problema, para prevenir. Eh, como también afiliar un poco el tema de tema tatuajes Ajá. pues apoyando con, eh, con los geles antisépticos Ahí con el estamos las que más porque es importante una vez hecho el tatuaje, hay que tratarlo bien. Hay que regenerar, correcto, súper importante sí. y, y muy, muy importante también proteger, ¿vale? Porque el tatuaje si no proteges también va perdiendo un poco de color. Claro. Eh, hemos venido también con la línea de Yoguae, ¿eh? que es una cosmética franco coreana eh, natural. A mí me gusta mucho, para... sobre todo para la gente joven, Ajá. un poco la línea de pues de esa tendencia que hay de, de cosmética natural mm. con muy buenos principios activos. ...bueno... Tenéis de todo un poco. Bueno, apoyando <laughs> sí, apoyando siempre a las iniciativas que hace el ayuntamiento. Hay que estar. Así es, pues eh, Silvia, nada, enhorabuena y animamos a la gente que, que, que venga ¿no? este fin de por semana. Supuesto. Por supuesto, aquí. aquí estaremos, Perfecto. aunque siempre estamos 24 horas y este fin de sí. semana doblamos. Así es. <laughs> Perfecto, gracias. muchas gracias Silvia. Ay, ya adiós. saben, Fira Mercad Gandía, anema con ese de alguna que otra propuesta mes anema avanzar pero así, por así Asiterim, Farmacia Carolina Esteve y aquí para atendernos Aida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Aida, coméntanos, eh, supongo que queréis estar ¿no? aquí en Fira Mercad Gandía para claro. hacer ...hacer vuestra aportación desde la farmacia Carolinas TV... Eh, ...coméntanos, por ejemplo, qué, es, eh, ¿qué nos mostráis eh, por aquí. Pues mira, hemos traído un surtido pequeñito... ...de todo lo que tenemos en la farmacia... ...de ah. lo que es el tema de cosmética... ...en el cual tenemos muchas promociones... Ah. ...y nada, un poquito para lo que es... anti protectores solares... ...antiedades, gama de color, un poquito de todo. Productos de, de primera calidad... Sí, sí, eh, por supuesto. Mm. Bueno, pues animamos a la gente que venga y habéis dicho que es importante, tenéis ofertas que hay que aprovechar en este, en este caso. ¿verdad? Sí, sí, hemos venido cargados de ofertas y os animamos a todo el mundo que vengan a ver las ofertas que hay en el interior. Perfecto. Ahí da. muchísimas gracias y a disfrutar del fin gracias, de semana. Muy gracias, muy amable, hasta luego. Seguimos al 3, aprofiten. Duitive eh, durante todo el día, disate también Matí Esprada, Dumenje de matí. Veyen, un expositor que ocupa un buen spy en Fira Mercat Gandía. Así que, bueno, ahora te -a estos aparatos para que esté para hablar de Tiffany's. Y con nosotros, Tiffany, buenas tardes. Tiffany. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, coméntanos ¿eh, quiénes sois, dónde estáis, eh, porque estamos hablando de, de un equipo de profesionales que estáis en Tiffany's. ¿no? Sí, exactamente. Nos encontramos pues en la zona Renfe, en la calle Maldonado, número 9, bajo. Y, bueno, pues os podemos ofrecer una amplia variedad de aparatología de última generación con garantía de calidad Ajá. vale estamos hablando por ejemplo coméntanos aquí tenéis una, una muestra no aquí tenemos un circuito estas tres máquinas es un, es un, es un, ah. ¿Un circuito exactamente para... es un circuito de pérdida de peso Ajá. vale eliminación de grasa localizada y remodelación corporal vale Ajá. con esto lo que vamos a hacer es cambiar el cuerpo vale con un tratamiento personalizado para cada persona porque cada persona necesita un tratamiento diferente. Claro. No vendemos un pack específico porque cada persona es un mundo. Claro. Entonces tiene un problema u otro. Entonces nosotros con esta variedad de aparatología lo que podemos es adecuar a cada persona un tratamiento. Así es. Eso garantiza también el buen resultado, el éxito. Exactamente. Hacemos diagnósticos totalmente gratuitos eh, y bueno, en la aparatología trabajamos con Cocoon Medical, es una casa española, eh, muy buena, alta calidad, eh, digamos stop Made in China, sí. <laughs> porque está comprobado que la aparatología de, ah, o sea, china no, no, no tiene mucho resultado, entonces con la experiencia, yo llevo 12 años en el sector Ajá. y he optado por, por aparatología digamos de alta calidad Ajá. y la verdad es que la gente lo nota mucho más, hay gente que antes no creía o que ha pasado por aparatología que no obtenía resultados y al tocar esto, digamos, eh, ven que es otro mundo Así y están muy contentos. Es. Como decías, 12 años, eh, sabéis muy bien lo que tienes entre, entre manos. Vamos a seguir por el expositor. Decía yo que aquí estáis ocupando un buen espacio. Bueno, nos paramos aquí. Eh, ¿qué, tiene de, ¿Qué nos puedes decir respecto a este aparato? Vale, os voy a presentar es la última versión en eliminación de manchas, Ajá. eliminación de tatuajes y rejuvenecimiento facial. Con esta máquina... Eh, podemos hacer un láser en eh, facial, ayu nos ayuda a eliminar eh, manchas, imperfecciones, marcas, arruguitas, en general mm. es muy potente. También eliminamos tatuaje. ¿Vale? Y luego eh, también manchas dérmicas, manchas estas que no se van, que antiguamente pues tenías que pasar por un láser muy profundo, donde dañaba mucho la piel, sí. pues ahora esto lo que hace es que rompe la mancha en micropartículas y entonces va eliminando por medio del dronaje linfático y no crea costra y verdaderamente quita manchas. Entonces es lo último. Podemos decir, que los milagros existen, se hacen realidad. Sí. <laughs> la tecnología <laughs> avanza demasiado rápido. Así es. Bueno, eh, seguimos eh, por aquí. Tenéis eh, una mesa para dar toda la información. Y Tifarid eh, por ejemplo. Momento de relajarse. Exactamente. Eh, estamos inaugurando la zona de spa, relax y masajes en el centro. Entonces tenemos a nuestra experta en masajes, es Magdalena, vale, y vale. ella pues también lleva un, muchos años en el, en el servicio, es muy una profesional de alta calidad. Y bueno, en general tiene una lista muy grande de masajes que nos puede aportar y pues nada, eh, tenemos ofertas para el sector ya que estamos digamos de apertura, de spa. Perfecto. Bueno, con tu permiso vamos a acercarnos, no voy a meterme mucho en Magdalena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, nos ponemos en buenas manos eh, porque con este ritmo que tenemos de trabajo... Tenemos que aprender a decir, paramos y me voy a atenderme a mí y aquí tenemos una buena opción, ¿no? Claro que sí, tenemos los masajes, bueno, una gran gama de masajes ahora ah. mismo, una gran variedad. Y ahora mismo estoy haciendo en promoción aquí en la feria de sí. los masajes relajantes con aromaterapia, ¿vale? Ah. Que es masaje muy relajante, muy profundo y la, con esencias, ¿vale? Naturales, todo natural. Quien vale. quiera saber más, que acuda Tiffany's y allí los esperáis con las, eh, con las manos abiertas. No, de coger el fin de semana, que aquí estamos todo el día. Para sí, sí, sí. vale. animar a la gente que venga aquí y que os conozca. Claro que Muchas sí. gracias. A, a ti. Bueno, pues eh, ya, Tiffany's, eh, Tiffany de Tiffany's, muchísimas gracias y Vamos a disfrutar del fin de semana. Igualmente, muchas gràcies. un placer. Eh, ja saben, Tiffany's, és ofereix posar el cos al dia i també relaxar-nos a més zona de spa. Anem ja a la recta final, ens comentava la regidora Vicenta Ferrer eh que així teníem a un tatuador que vindan dos mes de més. Jo me va a esperar series perquè Eh, Red Ruat Tatu, David, eh, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy, encantado, de, supongo que tú también, ¿no? De, de estar aquí en esta feria y mostrar tu, tu trabajo. Porque ¿Cuánto tiempo lleváis en el, en el sector? Pues en el sector llevamos 10 años ya, eh, en el sector del tatuaje, pero diseñando ya llevamos casi 20. Ah, y o sea que ya sabéis muy bien lo que tenéis entre, entre efectivamente. Manos. efectivamente. Eh, coméntanos un poco por qué aquí tenemos, eh, por qué las últimas tecnologías van muy bien para lo que es tu trabajo. ¿no? Efectivamente, nos ayudan muchísimo desde eh, las impresoras directas de, de plantillas hasta todo el arte digital que ah. es muy fácil porque antes el escalado si no te encajaba bien tenías que volver a dibujar, tenías que estar otra hora dibujando para poder escalar ah. y ahora con un clic lo tienes eh, lo tienes. Sí. Bueno, eh, cuando hablamos de tatuaje, esta es la primera imagen que se nos viene a la, a la cabeza. Sí, es la eh, tu, tus utensilios de trabajo. ¿no? Efectivamente, los utensilios de trabajo, ¿no? El carrito, la luz y la camilla y una buena máquina y tinta y uh -huh. adelante. Perfecto. Bueno, eh, vemos aquí también, tiene su muestrario. Sí. Eh, eh, sí, estamos, eh, 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 comentándonos más lo más. que está más de moda, no pues, sé, podemos como, decir... Como ¿no? estamos en una exp exposición de estética, pues eh, nos hemos enfocado un poquito a los tatuajes eh, eh, de, de, de línea fina, ¿no? Para mujeres, sí. ¿no? Para un poquito para que se vea eh, todos los que son los tatuajes pues, muy delicados. Ah. Eh, y lo, ahora mismo están muy, muy de moda la, los tatuajes muy finitos, ¿no? Eh, ah. ¿no? las cosas tan vastas como ah, se hacían un Más sutil. Del, ¿no? Como la tecnología también a, 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 va de la mano, ¿no? Pues ahora sí. las agujas son mucho más finas, las máquinas son más precisas. Eh, hacen mucho menos daño y puedes sí. conseguir eh, eh, cositas mucho mucho más. Vamos ah, ir viendo finita. aquí la, la, la variedad. Animamos a la gente, ¿no? Que, que pase por sí, aquí se pasar y, y, por, les y, y por aquí tendremos tenemos pues un montón de cosas que les pueden servir. Todo estos son diseños pequeñitos para poderse hacer aquí que nos conozcan, vale. porque realmente los diseños personalizados llevan más trabajo. Hay que, que dar con la persona, hablar con ella y hacer un diseño para la persona. Entonces, aquí es un claro. poco eh, como todas las exposiciones: pues para que te conozcan, tatuajes. Un primer contacto. Primer contacto fácil y, claro. y, 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 y darnos a conocer un poquito más, ¿no? Ya que somos, aunque estamos en Gandía, somos de Oliva y, y como muchos de nuestros clientes son de Gandía, pese a que aquí hay bastantes buenos estudios, eh, nosotros estamos encantados de venir pues, aquí. Esa carretera de Gandía, número 26 en Oliva, eh, al lado de la Guardia Civil. Perfecto. Pues, eh, bueno, también. ...tenéis más eh, otros diseños... Por supuesto, más ...para complejos. gente más atrevida... ...efectivamente, ¿no? por supuesto... Que ...mucho sí. trabajo... ...mucho trabajo, últimamente... Esto ...requiere varias... ...hay diseños, eh, tatuajes que requieren días. varias... ...días, varias sesiones... Y, ...y días de trabajo ¿no?... ...por ejemplo una espalda te podía llevar... ...pues seis, siete días ¿no?... Ah, ...terminar... ...una cosa, tú llevas el de los brazos... Sí, sí, ...¿cuándo fue tu, tu primer tatuaje recuerdas?... ...pues mi primer tatuaje me lo hice... ...con 17 años... ...como ah, mucha sí. gente... ...mal hecho, en un mal <laughs> sitio... Y, ...y una mala elección... Que para eso ahora todos nuestros compañeros del láser nos vienen estupendos. Pero bueno, eso no pasa con vosotros porque se ponen en buenas manos. Efectivamente, y Efectivamente justo. Perfecto. Sí, por ejemplo este tatuaje, no sé, es, es un fiera, ¿no? Este lo ha hecho Jesse Smith, que es uno de los mejores tatuadores del mundo. Esto son 2.000 mil euros de tatuaje, por ejemplo. No, esto es una maravilla. Obras de arte. Hay gente que es eh, maravillosa. Perfecto. David, un placer, enhorabuena, enhorabuena y a disfrutar del fin de semana. Y animamos a la gente que venga aquí para ponerse en buenas manos. Seguramente, ay, yo tengo en mente porque mucha gente que tiene en mente hacer su tatuaje le va dando vueltas, nunca se atreve, pues al momento de pasar. Por sí, sobre todo que ahora todo el tema del dolor ya no es como eran antes. Eh, las máquinas rotativas hacen muchísimo menos daño que las de bobinas. Eh, las curaciones antes eh, para el verano venía muy mal hacer su tatuaje. Ahora en verano hay muchísimos eh, tratamientos para poder cuidarlo en verano, ir directamente a la pista. ...cina, playa, incluso tomar el sol, porque hay muchísimas cosas para... Eh, para cuidar ya los tatuajes. Gracias. David, gracias. Un verdadero placer. Me ha encantado. Seguimos al tres. Ya es ané, pero a posar el punto final, esta inauguración en estos momentos. Eh, Fira Mercat de Gandía. Así es que aprofiten... el cap de semana. Eh, han de pasar por así, por la Plaza Prado en esta nueva edición de, esta, de, esta, de la Fira Mercat Gandía del 2022. Estética y tatu. Durante otro cap de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias.